Bien seguimos, seguimos haciendo comunicación con otros son en con punto y coma. Hoy con la visita, ¿verdad? Muy grata del profesor Mario Bonetti. Profesor, usted hablaba de la falta de oposición al gobierno. Y usted que es un hombre formado sobre todo en el marxismo. ¿Y qué ha pasado con la izquierda dominicana? ¿Eso existió en algún momento o desapareció y en consecuencia ya cumplió su misión histórica. Eh, si la aparición o desaparición se mide por el efecto que causa, ha desaparecido. Pero no, no, al contrario, no cumplió su misión histórica porque ahora se necesita más que nunca la izquierda por dos razones, por la crisis final del capitalismo y porque ahí en la América Latina esfuerzos en algunos triunfantes como Venezuela y Bolivia y Nicaragua, y en otros fallidos como fue en el Brasil, en el Paraguay y en otros lugares, eh, donde eh, no ha podido consolidarse a lo que había antes. Ahora bien, señor Trifolio, usted ya sabe que eh, eh, hay un movimiento en Europa y en la América Latina anticapitalista. Entonces, en este momento se necesitaría una buena izquierda orientada. Con, con conocimiento y fundamento del marxismo. Eso no lo hay. Pero la izquierda dominicana nunca tuvo preparación marxista. Era una izquierda sentimental. Eh, incluso eh, con la disposición al martirio. Y ahí le hace el libro de Chalhub, Rafael Chalhup, que cuenta el asesinato de más de mil picos pico de jóvenes por parte del gobierno de Joaquín Balaguer. Pero fue una izquierda sentimental. Entonces, desde si el punto de vista de su eficacia, si se mide así, Aparición o desaparición, le quiera desaparecido. Y no cuenta para nada. ¿Verdad? Entonces, además, tiene una, tradición, una nueva generación eh, de las juventudes que no se le ha transmitido o inculcado la idea de izquierda. Bien. Entonces, lo otro es que. Eh... Haría mucha falta una buena izquierda que desgraciadamente no tenemos y que ya no puede resucitar, porque la izquierda, la izquierda dominicana vigorosa apareció en el contexto de la lucha contra Balaguer como remanente del Trujillato, eh, por la inspiración de Trujillo en los jóvenes del 14 de junio, eh, ¿verdad? Y con el, el empuje de la revolución cubana. Eso también acabó. Ya no se puede decir que estamos bajo Trujillo o bajo Balaguer. Eh, hay más libertades que antes, mucha tolerancia, hay mejor educación. Entonces eso ya ha hecho que una nueva generación, la juventud que tiene de 30 para abajo, que no sepa qué es lo que hay izquierda ni ve la necesidad de organizarse un partido porque dice lo que yo quiero es un empleo pronto. Profesor, hay una realidad en República Dominicana ahora y es que el país está como invadido por la gran cantidad de ciudadanos haitianos que ha cruzado la frontera y se ha quedado en este territorio. ¿Usted cómo analiza la situación de esta presencia haitiana en República Dominicana? Bueno, señor, eh, yo lo analizo de una manera muy triste y dolorosa para mí. Eh... Vamos a hacer una respuesta breve, porque no puedo tampoco aquí dar una charla. Eh, el haitiano eh, representa lo que Carlos Mar llamaba el ejército de reserva, que es una fuerza laboral eh, poco preparada, eh, desorganizada. Pero que se le puede explotar con un salario muy bajito, ¿verdad? Entonces, es por eso que en la República Dominicana, desde hace 30 años, el salario mínimo no ha variado. Porque desde ese tiempo, el, el, el haitiano viene sustituyendo a la mano de obra dominicana. Entonces, el gobierno necesita a los haitianos para sus obras. Los empresarios también para sus obras, ¿verdad? Entonces, el haitiano es un factor del capital importante, porque es eso que acabo de decir y además de eso tiene la presión de organismos internacionales tiene la presión de Francia antiguamente en el gobierno de Obama el gobierno americano presionaba para que llegara aquí eh, dejaran entrar a todos los haitianos y a Danilo Medina le toleran que se reelija y le dan préstamo con la condición de que él tenga la frontera abierta ¿verdad? entonces eh, ante esa situación sí, repíteme esa parte perdón ¿Qué, qué ¿cómo es el asunto? que a Danilo Medina ¿qué? ¿le toleran qué? le toleran que se reelija le conceden los préstamos que él recibe de organismos internacionales sin la oposición del gobierno americano. Sin la oposición. Entonces es una realidad aquello de que haitianización por impunidad. Exactamente. Vamos a decirlo así que es correcto. Es así. ¿Usted pero, cree que eso es una realidad de hoy? Pero antes de que el público comprenda la verdad de lo que usted me acaba de decir en esa fórmula, haitianización por impunidad, yo le quiero recordar Eso a usted, es preocupante, profesor. Eh, trifolio, hay algo más preocupante que es la causa de eso que usted acaba de decir. Nunca antes en la historia de Dominicana se había dado una constelación política como la que ocurrió hace tres y cuatro años atrás, cuando aquí vino el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Aquí vino el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Y aquí vino... El antiguo presidente de la Unión Europea, Herman Van Rompuy. ¿A qué vinieron esas personalidades de la, de la política internacional? ¿Hablar de golf? ¿Hablar de sus problemas personales? No, vinieron a toser el brazo a Danilo Medina para que dejara la frontera abierta, para que los esternos se metieran aquí y con el tiempo se constituyeran en una minoría étnica, que fue lo que pasó con el Kosovo en el sur de Yugoslavia, porque el, el imperialismo quería destruir a la Yugoslavia socialista. Y entonces pensó inteligentemente que metiendo los kosovares que estaban en el sur, declarando minoría étnica y luego diciendo que como minoría étnica tienen los derechos a formar un partido, a tener derecho al voto, a esto, a esto, a esto y a autonomía política podrían destruir o desmantelar a la Yugoslavia socialista de Milosevic. Eso van a hacer aquí también. Llegado un cierto momento, como hay ya más de un millón de haitianos ilegales aquí, ellos se van a constituir en un partido político. Ya lo intentaron con la, la llamada Sonia Pierre. Esa era la candidata que ellos tenían. Que lamentablemente murió. Lamentablemente para Juan Bolívar Díaz Santana. Y para Uchilora. ¿Y por qué para ellos? Que ellos son los eh, objetivistas los número uno de lo que yo llamo el partido haitiano al interior de la República. Que es una fuerza, que es una fuerza política y cultural y, y um, periodística a favor de la etnización. Pero quiero terminar con lo que usted me dijo, que es escandalizante, que es preocupante. ¿A qué vienen a este paisito que apenas lo conocen por la geografía? Tres eminencias, tres estrellas de la política, la política internacional. ¿A qué vinieron? Vinieron a favorecer la haitianización porque a los haitianos no los quieren en ningún lugar del Caribe. No lo quieren en Venezuela, tampoco lo quieren en los Estados Unidos. Orquestaron entonces la función. Esta es aquí. ¿Usted cree que va a venir el presidente de la Unión Europea aquí a hablar de golf? Va a venir María, Usted se le olvidó que también llegaron representativos, pero muy auténticos, de la comunidad gay y fueron aplaudidos. ¿A usted tampoco le preocupa eso? No tanto como lo primero. No tanto como lo primero. Pero le preocupa. En, si es, un, si es un, una campaña de, por la homosexualidad de los jóvenes en la escuela, como lo están haciendo ahora, eso me preocupa. Pero que venga aquí homosexuales... William, por ejemplo, está muy de acuerdo con esa campaña. ¿Con qué campaña? Mismo. Aclaramos qué mañana. campaña. ¿Con qué campaña? Es una sí, pena, pero mi cara de trabajo identificado yo, plenamente con esa comunidad. Yo, yo no sé de qué están hablando, pero profesor, ¿usted está de acuerdo con que, que se promueva esa práctica en República Dominicana? Yo la combato. Y además, acabamos de firmar un documento, 16 personalidades que va a salir a la luz pública y usted lo va a recibir. Y si es no, un derecho humano eso. Nosotros no condenamos el derecho, nosotros no condenamos la homosexualidad. Nosotros condenamos el matrimonio homosexual y condenamos que se quiera llevar a la escuela prácticas homosexuales en busca entre los jovencitos, ¿verdad? Uh -huh. Para que ellos descubran si son homosexuales o no lo son. Antes que firmar, ¿A dónde, ¿a dónde vamos a firmar? Yo firmo su documento. Profesor. Perdón, ¿qué es lo que usted firma? El documento, el que, el documento, el documento, el documento están... oponiéndome a eso. Ahora ver si sí, Trifolio, que el el, el dueño jefe del programa, lo quiere firmar, pero yo no le yo pido a él. Yo muchísimo eso. gusto también lo firmo. ¿Y usted no arriesga algo aquí? No, no, yo no arriesgo nada. ¿Qué tengo yo para arriesgar? Nada. <laughs> Profesor, mire, el público me está viendo, Trifolio dijo que él no tiene miedo y no, aquel también. No, aquí y se por qué. lo entrego, tenga. Y por qué, tenga. Y yo, Luego me avisan si lo firma o no. Yo con gusto se lo haré llegar. Miren, pero aquí. yo quiero terminar con la idea. Ok. Usted me dijo que está muy preocupado. Yo le digo. La izquierda dominicana, ante todo el grupo de Narciso, Juan Bolívar Díaz Santana, Uchi Lora y mi querido colega, amigo Marino Zapete, pero ante todo mi antiguo alumno. ¿Cuál es su alumno? El ministro de la presidencia actual. Sí, José Ramón Peralta. De la, ministro de la presidencia. A Montalvo. Montalvo. Gustavo, Gustavo Montalvo. Gustavo Montalvo. Montalvo. Esa es. La fuerza motriz número uno de la haitianización. Él fue beneficiado, él fue funcionario de la USAID, que es la oficina del gobierno norteamericano para esas campañas culturales y de penetración política. Ok, profesor, pero volviendo a la haitianización, parece sí. ser que eso va a tener una salida en lo inmediato. Yo le quiero dejar la pregunta en el tintero porque estamos obligados a una pausa comercial. Fíjese bien, ¿eh? El presidente de la República ha anunciado una serie de medidas que se van a aplicar, ¿verdad? Específicamente en la frontera dominico-haitiano. Se habla inclusive de drones, de aumento de militares. Sí. ¿Todo eso no contribuirá a que exista un verdadero control del paso de haitianos ilegales, indocumentados a la República Dominicana? La pregunta la dejo en el tapete. Tan pronto como regresemos, vamos a escuchar la opinión de nuestro invitado especial, el doctor Mario Bonetti. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve, regresamos en breve.